Bienvenidos a mi canal de YouTube, a un nuevo video. Hoy acá con Jorge Almirón desde Chile, director técnico de Colo Colo. Jorge, querido. Ezequiel, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Contento, bien. Bueno, un lujo que me hayas invitado. La verdad, divino. Pude ver el entrenamiento. Un lujo. Sacaste una nota muy especial también. Sacó una nota muy especial que la van a ver pronto. Ustedes todavía no saben capaz sobre lo que se está hablando. Se van a imaginar. Pero se viene una nota también muy especial que Jorge también me dio una mano importante. Ahora se viene la tuya que, si bien la estamos grabando después de la que ya grabé, esta sale antes. Bueno. Vamos a hacer primero un ping pong sobre tu carrera, sobre muchas cosas. Y después, el segmentito cortito, elegí uno, yo te voy a ir dando dos jugadores. Y la idea es que vos, en lo posible, te la juegues por el que más te guste. Ok, perfecto. ¿Estamos para empezar? Dale. Vamos primero con el ping pong. ¿Tu ídolo de chico? Maradona. ¿El mejor técnico del mundo hoy? Guardiola. ¿Y en el fútbol argentino? Gatoldra. ¿Qué es peor, perder una final de Copa Libertadores contra tu clásico rival o descender? Creo que descender. ¿Tu mayor logro? Hacer que mis equipos jueguen como me gusta. ¿Un sueño pendiente? Ganar la Copa Libertadores. ¿Te arrepentís de algo? Seguramente de muchas cosas, pero todo sirvió para aprender. ¿Quién es el mejor jugador al que dirigiste? Y varios, podría nombrar varios, pero bueno, ahora tengo a Arturo Vidal, que la verdad que es fantástico estar con él, y en su momento Miguel Almirón, también, que lo agarré de chico y ver cómo creció. La verdad que impresionante, un muy buen jugador. Muy bueno, sin dudas. ¿Un equipo o selección que estuviste cerca de dirigir? No lo sé, fueron algunos acercamientos, pero prefiero no decirlo, porque no sé si fue tan real, ¿no? Prefiero evitar esa pregunta, esa Bien. Respuesta. ¿Otro club de Argentina que te gustaría dirigir en un futuro, en algún momento? Boca. Boca nuevamente. Sí. Y la siguiente justo va más o menos de ahí. ¿Escucharías una oferta de River? No creo que me la hagan. ¿El estadio más lindo en el que dirigiste? En la cancha de Boca. ¿Y el más complicado? Puede ser en La Paz. Puede ser, pues es otro tipo de juego, es más complicado. Me fue bien ahí, pero debe ser muy difícil para los jugadores, no es un fútbol real. Totalmente. ¿Tu esquema táctico favorito? Depende de los jugadores. Cuando estuve en algunos equipos jugué con línea de 5 o 3-5-2. Me gustaba por los jugadores que tenía, o 4-3-3. En la nube fue muy bien así por las características de los jugadores. ¿Gol de contra o de pelota parada? Las dos, pelota parada es de mucho trabajo y la contra también es una virtud del equipo y de los jugadores. ¿Ganar cómodo o en el último minuto? Las dos también. Y las dos van, ¿no? Y sí, porque... Ganar. No, te emociona ver que tu equipo supera al otro jugando bien y también muchísima emoción, que también lo he vivido, ganar en el último minuto. Claro, esa adrenalina diferente. Sí, una energía muy fuerte. Claro, sí, es verdad, las dos están buenas. Siempre y cuando ganes las dos, sí. Bien. ¿Cuántas cábalas tenés aproximadamente? Ya las dejé todas. ¿Sí? Ya no tengo ninguna. Ya, listo, no tengo ninguna. No, gané y perdí, así que no. Basta. Sí, afuera la cabeza. Las olvidé, sí. Bien. ¿La victoria que más disfrutaste? El 4-0 de Lanús contra San Lorenzo en cancha River. Fue mi primer título y muy bien jugado por el equipo. Creo que fue la que más disfruté. ¿La derrota que más te dolió? La final de Copa Libertadores con los dos, con Lanús y con Boca. ¿Tu mayor virtud? Creo que la pasión. Por lo que hago. ¿Tu mayor defecto? A veces un poco la impaciencia, pero bueno, lo trato de trabajar. Vamos con las últimas. Si no hubieras sido jugador, ¿qué habría sido? No tengo ni idea. No lo sé. No había plan B, ¿no? ¿Era fútbol o fútbol? Sí, así es. Y bueno, salió. Menos mal. Trabajaba. Sí. Trabajaba en muchas cosas. Y después, no, como no hice inferiores, tuve la posibilidad de jugar. Ya jugué en reserva en San Miguel, el equipo que estaba en la B, y en primera división enseguida. Y claro, muy rápido, sí. Fue muy rápido todo, a los 17 años ya debuté y ahí no paré hasta que me retiré hasta los 37. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Como te decía, el sueldo de fútbol seguramente se lo di a mi madre, no me acuerdo. De trabajo seguro que fue para casa. ¿Copa Libertadores o Champions League? Copa Libertadores, la Champions League nunca la jugué. Los que la han jugado seguramente van a elegir la Champions por lo que representa, ¿no? Mundialmente. ¿Bar sí o bar no? Bien empleado, sí. ¿Tu comida favorita? El asado. ¿Sos buen asador? Sí, me defiendo. ¿Tu corte de carne favorita para un asado?
Bueno, la costilla, bien, bien hecha la costilla, me gusta mucho. Bien, muy bueno. Bueno, ahí cerramos el ping-pong. Okay. Bien o no. Es dinámico, viste, a ver, hay un poquito de todo. Si te parece bien, pasamos ya al siguiente, bien rápido. Elegí uno, te voy dando, como ya te comenté, dos jugadores y la idea es que cuando puedas, en lo posible, te la juegues por uno. Ok, dale. ¿Vamos? Dale. Dale. ¿Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazario? Ronaldo Nazario. ¿Maradona o Messi? Los dos. Bien, sí, esa es la más difícil, ¿eh? Ya son, te lo digo. Son nuestros, claro. Está, claro, sí, obvio. ¿Haaland o Mbappé? Mbappé. ¿Iniesta o Xavi? Iniesta. ¿Kroos o Modric? Kroos. ¿Riquelme o Aymar? Riquelme. ¿Agüero o Tevez? Agüero. ¿Suárez o Cavani? Cavani. ¿Batistuta o Crespo? Batistuta. ¿Kane o Lewandowski? Lewandowski. ¿Zidane o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Gerard o Lampard? Gerard. ¿Enzo Fernández o Alexis McAllister? Me gusta McAllister. ¿Ribery o Robben? Robben. ¿Neymar o Vinicius? Neymar. ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Julián. ¿Piqué o Ramos? Ramos. ¿Casemiro o Busquets? Busquets. ¿Mané o Salah? Mané. ¿Del Piero o Totti? Totti. ¿Beckham o Pirlo? Pirlo. ¿Zanetti o Dani Alves? Zanetti. ¿Casillas o Buffon? Buffon. ¿Marcelo o Jordi Alba? Marcelo. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿Bianchi o Gallardo? Bianchi. Y la última, ¿Diego Martínez o Martín de Michelis? Diego Martínez. Bueno, te la jugaste en todas. Faltó solamente la de Maradona Messi, que lógicamente uno dice los dos, porque son los dos quizá. Sí, sí, los dos formaron parte importante de esto, sí. Y vos lo viste al Diego encima, sí, porque capaz alguien de mi generación es más normal que te diga Messi, porque capaz que no lo vimos tanto, pero a ver, viste, vos lo viste a los dos. Sí. Sí, lo es más difícil elegir. Increíble. Sí, no, por eso. Es fácil elegir a los dos. Claro, claro, sí, es verdad. Es verdad, tenés razón. En realidad, quizá que es más fácil que las otras. Sí. Decir los dos y listo. Jorge, bueno, terminamos estos dos segmentitos. Bueno, muchas gracias. Obviamente. Un gusto. Por tu buena predisposición. Nada, estuviste cómodo, estuvo bueno. Sí, ¿la pasaste bien hoy? Sí, la verdad un día. Mira, son las 4:35. ¿Me pasaste a buscar a las? 7:15. 7:15. Vieron, que los youtubers madrugamos para los que dicen que no. Lo que sufriste, por Dios. Lo que sufrí, qué cara de dormido. Es más, esta cara ahora es lo que debe ser en cámara, por Dios. Muchas gracias. Un gusto, Ezequiel. Gracias por venir. Gracias por venir. Tu buena onda. Gente, a todos ustedes, como siempre, les agradezco por haber estado del otro lado. Los invito a suscribirse a mi canal, obviamente completamente gratis. Que dejen un me gusta y bueno, dejo mi Instagram como el de Jorge. Así también tiramos un par de seguidores más. Gente, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, nos vemos.